¡Bravo, Luisa! Fantástico, fantástico. Les dije que era algo único. Impresionante, ¿verdad? Y además, buenas noches, Eloisa, bienvenida. ¿Qué tal? Y además es algo que está muy de moda, el baile, la danza del vientre. Yo veo que hay muchas escuelas de danza, etcétera, ¿verdad que sí? Sí, por suerte nuestra, en España se ha puesto de moda la danza del vientre. De hecho, tú eres una gran profesora del tema. Hombre, pienso que sí. Y además sé que tienes alumnas hasta de 60 y pico años, ¿no? Fíjense, ¿eh? Sí, desde niñas pequeñas, de 5 o 6 años, hasta las más mayores. Y es verdad que decían que esto antes ayudaba a las embarazadas para el parto, estos movimientos. Pues ya sabéis, en casa, las embarazadas... A mover. O sea, además de terapéutico, dicen que es relajante y es... Sí, sí, aparte, bueno, ayuda para la autoestima, ¿no?, de la mujer, ayuda para el cuerpo, toda la parte que, bueno, lo que dice respecto al útero, a la fertilidad. Ya. Y bueno, es bueno para la cabeza y para el cuerpo. ¿Esto para los hombres? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, porque los hombres tienden a tener barriguitas. Claro. A mí me encantaría poder hacer alguna cosa. Un poquito más adelante, ¿eh? Que no nos ven bien. Pues tú lo haces muy bien ya, ¿eh? Tú lo haces muy bien ya. Casi, casi como ella, me queda. ¿Tienes hombres en la escuela? Hombre, a ver, el hombre baila otro tipo de baile, no es la danza del vientre. Sería el... Con la barriga, bailando. Sería un poco ridículo, ¿verdad que sí? Un poco ridículo. Más de uno estarían para verlo. Oh, con la barriga y moviéndola. Sería el baile del Michelin. El baile del flotadorcito. Y Michelin para allá, y Michelin para acá. Estupendo. Oye, pues me ha gustado tanto, Eloisa, que yo le pediría a tres chicas del ballet que bajan por ahí, y a Nani, que tiene las medidas perfectas. Hombre, las para medidas idóneas. Las mismas que de Eloisa, las mismas tengo. Que nos hagan una demostración y luego las puntuamos, ¿te parece? Vemos a ver qué tal. Yo tengo que bailar, sí. ¿Eh? Bueno, venga. Yo el vientre no lo puedo mostrar, porque entonces tendría que quitarme el vestido. No, el... Sería tú obvio. Lentejuela, cadera. Venga, lentejuela. Vale, yo lentejuela. Y vosotros sí, porque tenéis el vientre, la tripita al aire, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Yo me pongo aquí al lado de ella, ¿vale? Tan improvisado, la espada, dásla a Aladín, y esto... Cuidado y con maestro, la espada. Playback. Ay, qué difícil. Es difícil. Es muy difícil. Parece un pato. Yo no sigo. Yo no sigo. Bien, muy bien. Sale muy mal. Muy bien, ¿eh? Un aplauso para las chicas. Claro que sí. Es muy difícil, bien. ¿Eh? Bien, bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, chicas. Es difícil. Muchas gracias. Es muy difícil, ¿eh? Sí, ahora os queda el cuerpo así, ¿eh? Con el meneíto, ¿eh? O sea, yo lo veo, francamente, primero porque no tengo la cadera que tiene ella, obviamente. Pero yo lo encuentro algo... que parece fácil y debe ser muy complicado. No es fácil. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que es como todo que se hace en la vida, ¿no? Cuando pillas un poco de práctica, te vas saliendo cada vez mejor. Pues tú lo haces sensacional, Eloisa, ¿verdad que sí? ¿Eh? Enhorabuena. Gracias. Y hasta enseguida, hasta muy prontito, porque vuelve enseguida. ¿Eh? Eloisa.